Elo. ¿Has Buenas visto, tío? noches, Pirámide, chicos. solamente. Solo tenías que contar hasta tres. Solo tres. A la de tres A la empezamos, de a la tres de tres. empezábamos. Joder, a la tercera cabra todo está bien. Todo está bien. Tan fácil, era tan fácil. Spy, gracias por los limones. Gracias a todos, chicos, por estar aquí. ¿Cómo andáis? Dice Kaiz que no le da tiempo a hacerse sus macarrones con tomate. Hacerlos durante, no pasa nada. Los macarroncitos con tomate. Venga, Kate, no pasa nada, tú dale. Hazte tus No sé, macarrones. está con. Es que de uno me Nada, me. imagino a Kaiz en plan como las películas americanas, ¿sabes? En plan con el delantal, la tele portátil puesta encima de la cocina, la sartén y la cuchara. Tal cual, tal cual, tal cual. De hecho, Me lo nada me imagino ahí. placería más que imaginarme a Kate derramando sus macarrones mientras que nos bebo algo. O sea, en plan, como cuando tú le das una hostia al mando y salen volando Los los joysticks. protectores que tienes de los joysticks. Pues así, Sí. pero con macarrones. Jolín, de verdad. Me estoy creando una reputación que no es nada buena. ¿Tú crees? Sí. Yo creo que tienes una reputación muy buena. No lo creo. Eres símbolo. Eres una ¿Soy chica yo o no se inteligente, oye nada? graciosa. Dice Spike. ¿Estamos muteados? A lo mejor no se oye el juego. Ah, joder, qué susto me ha dado. Digo, estamos aquí hablando y estamos hablando para nosotros, ¿sabes? Pero porque no Hola, hay nada que Conrade. oír ahora mismo tampoco. Bueno, le voy a dar a continuar, ¿va? Va. Empecemos, Y chicos. estos sustos no, ¿eh? Por favor. Por cierto, hemos sacado un enlace. Este enlace, a diferencia de los de Greenman Gaming, Fanatical, Indie Gala o Instant Gaming, incluso, este no va a ser un enlace tampoco de referido ni nada por el estilo, ¿vale? O sea que no es nada que nos ayude como tal a nosotros, porque no somos afiliados ni nada a GOG, pero ya sabéis que nos gusta mucho GOG. Vale, entonces. Os vamos a dejar esto por si acaso alguno de vosotros os interesa, que sepáis que ahora mismo está como en torno a unos 25 pavos en GOG este juego, ¿vale? La Amnesia Rebirth, pero son 25 pavos y el juego es lo que es para siempre. A diferencia de otras tiendas en las que lo que pilláis es una licencia, en GOG el juego es vuestro Sí, por siempre. Eso creo que es sí, sí. bastante importante. Hola, Yoriko, ¿cómo estás? Yoriko, Muchas gracias, ¿cómo tío, por el estás? host. Ay, muchas gracias. Venga, pues símbolo. ¿Dónde estoy? Espera, que me. Yo, Esto como te soy yo dije. teniendo un lagazo importante, ¿sabes? Ya acabo de Sí, lo estoy empezar. viendo. Estoy viendo que tienes mucho lag. Por eso te digo, ¿prefieres reiniciar el juego? Que no hay problema. A ver, contra mi internet no se puede luchar. O sea, es una batalla perdida. A ver si me va a Que pasar a lo lo de la otra mejor no vez, es de porque la internet, a otra lo vez. mejor es el parse, que es una. Vale, escúchame un momento. La semana pasada, cuando perdí el control del ratón, fue después de reiniciar Parsec. Y se me fue el ratón a la chota. Lo intentamos. Pues nada, lo ha dicho él, que lo intentemos. Que además Symbol estaba antes diciendo, ay, ya no está tan fluido como antes cuando tabulé un momento. Ay. Pero si es el menú, o sea, ¿qué voy a ver Vamos a en salir, alta venga. definición? Vamos a ¿Cómo se mueve el reiniciarlo. menú? ¡Qué huevos! Venga. Intenta, vamos. Vale, pues le di a salir. Yo prefiero esto que estés jugando a disgusto. Así que venga, vamos a intentarlo. Con mi internet voy a jugar a disgusto siempre. Esta es una batalla Vamos a intentarlo. perdida. Entonces lo lanzaba de GOG, Hola, lo lanzaba de. Cyrus. Ay. Vamos allá. Detallito, ¿vale? Chicos, todo el apoyo que nos podáis dar por Twitch. Por Ah, cualquier sí, lado como siempre. realmente, pero sobre todo por Twitch. Es muy bienvenido. Y estamos intentando cerrar una cosita que yo creo que os va a gustar bastante también, relacionada a la compañía que ha desarrollado este juego, Frictional Games. Sí. Estamos intentando encajar una cosita con la que os vais a divertir bastante, así que a ver cuándo podemos daros la noticia. De momento no la podemos dar. De momento solamente podemos hacer el teaser. Estamos Mira, haciendo ¿ves? algo, pero. ¿Me escuchas un momento? No puedo mover el ratón. Lo has visto, ¿no?
Ahora ni siquiera lo puedo mover, ya no es el clic. Es que... ¿Ahora dale? No, que no se mueve. Te lo estoy diciendo, no me hagas reiniciar las cosas porque luego pierdo el ratón. Es que no tienes permiso de ratón de repente. Esto funciona muy bien, ¿eh? Ah, sí que ahora ya no tengo permiso. Te ha quitado de repente. Parsec te ha quitado, sin que yo toque nada, el permiso de ratón. Claro, Parsec así. Vale, dime, ¿qué tal ahora? ¿Fluido o no? Pues va como siempre. Y yo, pues cómo va, pues como siempre. Reiniciamos el juego y ponemos desde el primero... Es que yo no sé por qué te ha quitado Parsec el permiso de ratón. Está imbécil. Pregunta tío Pirámide que si nos pasamos el Soma en modo difícil. A nosotros ya sabes que nos gustaría volver a jugar Soma. Buah, madre mía, viendo. Soma. De todas formas, tenemos que jugar este mes Visage. Maravilloso. Todo ya se ha estrenado y está muy potente Visage. Venga, vamos a intentarlo otra vez. A ver la symbol, a ver esos tirones. Ya lo estoy notando, ¿eh? A ver. Vale. Madre mía, tío. Si es que parece... Parece que el juego está hecho con plastilina. O sea, parece el Resident Evil 7 VR con la PlayStation 4. Hostias. Bueno. Pobrecita, Symbol. Mira, lo mío son desgracias. Un día de estos, ¿vale? Bueno, porque estoy más o menos acostumbrada ya a esto. Pero un día de estos me vais a pillar en un momento muy sensible y voy a llorar. O sea, me voy a conectar a estas cosas, voy a ver que esto va así y voy a llorar. Pero tal cual. Y ese día no va a haber directo, porque va a haber solamente desgracias. Oye. ¿Qué? ¿Y si el problema está en la en el ajuste del driver, que a ti no te funciona? Mira, ¿y si hacemos una cosa? Juego yo a este juego desde mi ordenador y te lo retransmito a ti por Parsec. Venga. No, porque no lo tengo instalado. ¿Tú estás tonto? Pero te lo has pensado, ¿eh? O sea, no estás muy convencido con la idea. ¿Yo por probar? Pero vamos, para mí sería la mejor opción de todas. ¡Más que nada por ahí! ¡Dios! Por poder jugar. Tío, es que además no se puede tener miedo con lags. No se puede. Porque no sé lo que me va a pegar ni de dónde. Symbol. ¿Qué? Dale a Control Shift W. Ya. Métete en ajustes de Parsec. ¿Que me metan ajustes de Parsec? ¿Los ajustes de cliente? Pero que no sé meterme sin salir del juego a los ajustes de Parsec. Hola, Leti, ¿cómo estás? Dale. ¿Que le dé a dónde? A los ajustes de Parsec. Venga. Lo he pausado yo. Muchas gracias, Mr. Esperma. ¿Te acabas de pasar Fosquito el Ghost Runner? ¿Qué me estás contando? Y Leti, preciosa. Bien, lo único que Symbol a estas horas le funciona muy mal el router, le funciona fatal el wifi. A ver, déjame entrar un segundo. ¿Al juego? Sí, déjame entrar un segundo. ¿Qué pusiste? ¿El modo compatibilidad? Sí. Es que el tema es que si no es el modo compatibilidad, lo que tienes que hacer es poner el H264. O sea, quitar H265, poner el código H264 y que te retransmitan eso. A ver si me deja salir otra vez. O
sácame. O sea... Adelante. A ver... Es que no tengo H264, solamente tengo 5. Tengo auto, H265 o compatibilidad. Cliente. ¿Qué? Overlay on, en modo ventana, decodificador de NVIDIA, renderizador DirectX de 11, VSync sí. Que todo eso... Y no, en vez de el H265 lo pones en off. Es que no... El H265 no, sí, lo chicos, quitas. Estos, los directos de Amnesia van a ser directos de testeo, ¿eh? O sea, ya lo estoy viendo. Ahora, esto hay que hacerlo porque quiero que juegues bien. Pero es que es imposible con mi red. Es posible que no solamente sea la red. H265 lo has quitado ya, ¿no? A ver, estoy en client settings. Muy bien. Y aquí no hay nada de nada. H265. Estaba en off. Ya. Quitado. Estaba en off. Ya estaba. Ah, lo habías quitado. Estaba en off. Tú. A ver, tú me pasaste una captura de pantalla diciéndome ponte estos ajustes y yo me los calqué. Y lo dejaste en off. Sí. Como cuando debe tenías. Estar en on. La captura de pantalla que te puse fue en on. Esta vez te digo. O sea que nunca cambiaste nada de lo que te pedí que cambiases. Sí, lo cambié todo. Pon te estoy on. Diciendo que te copiara captura de pon on entonces, cacho cabrona, pon on. Que ya está, déjame entrar. Dios, mira, es que encima me pasas una captura, me la pasas mal y la culpable soy yo. No, que no sabes leer, tía. Venga. Tú que no sabes sacar capturas de pantalla. No tengo ratón. Venga. Hola, Yoriko. Por favor, dale. Que no tengo ratón. Te lo estoy diciendo de verdad. Guardar y salir. Porque el parsec este de verdad, o sea, parsec. Parsec. Salir. Hola, Fosquito, ¿cómo estás? A ver. A ver, ¿por qué narices te resetea? O sea, me sale como si entrases y salieses de parsec. Como si lo estuviese reiniciando. Es que he reiniciado parsec. ¿Y te sorprendes de que no puedas utilizar? Es que Dios... Pero me quieres dejar en paz. Dios. Venga, no toco nada, ¿eh? Esto es tuyo, juegas tú y me da igual si tienes lag o no juegas. ¿Vale? A mí no me da igual que lo sepas. Tú juegas. Con lag o sin. Dios. Ya está bien. Seguimos de tanta con el problema de ratón. Que Yoriko, todos son desgracias. O sea, todo. Venga. Y estaba Kite desde Z diciendo, Jay, sí, efectivamente, Jay, he tenido que poner un pop-up aparte y no puedo leer bien los comentarios, todos los comentarios en orden de D-Live para con tal de poder tener un pequeño espacio para Z. Esto es un desastre. ¿Qué tiene de malo la cuarentena, tío, Pirámide? ¡Que no es cuarentona! ¡Ja, ja! No. Pues están hablando de que a lo mejor a partir del día 20 vuelven a cerrar toda España, pero entera, como la primera cuarentena. Bien, que se pongan las pilas. Es lo que se está hablando, es lo que se está hablando. Que no digo que sea cierto o no. Vamos, a ver ese lag. ¡Uf! Madre mía. Pues me va igual que antes. Bueno, venga, o sea... tú juega ya. Que no me ha mejorado nada, que esto es una mierda. Mother of God, what's happened to you? No tengo ni idea porque no veo nada. ¿Qué ha pasado ahí? No lo sé. Ah, son personas. Como que están clavadas, ¿no? Ahí a... Sí. Esto la estresa. Mucho, además. Menos mal que es como que tiene memoria pez esta mujer. O sea, no puede ver cosas porque... ¡Ay! ¡Socorro! Pero luego cuando deja de verlas se olvida de ellas. Mona, no pasa nada. He visto hace, nada, 3 segundos algo macabrísimo, pero ya que no lo estoy mirando no estoy nada afectada por ello. Pasemos páginas.
Si no lo ves, no existe. No te sabes tú eso. ¿Qué vas a hacer con eso? A ver, explícame. No lo sé. Chocol. Carbón, muy bien. ¿Vas a meter carbón ahí? Si viese algo, pero es que no, si encendieses no la lámpara, por ejemplo. A lo mejor, pero es que no quiero gastar cerillo. Bueno, vale. Me encantas, ¿eh? Como no enciendas. Uf, uf. Uf. Mira, como se te ocurra meterte con mi forma de jugar con el lag que tengo, es que te pego. Es que te pego, o sea, te tengo que pegar. ¿Me quieres pegar? Dios, es que tengo unas ganas. No puedo con ellas. Me tengo que pegar. ¿Cómo coño se abre el menú? Cago en la leche. Tab. Tecla tabulación. Muy bien. Ala. Y lo cierras. Lo mueles, haces chucuchu. Creo que tienes que cerrar el cajón antes, ¿eh? ¿O no se cierra? No me deja. No se cierra. ¿Qué ha pasado? Yo qué sé, estoy intentando mover esto, pero no lo consigo. A ver, ¿lo intento yo? Si quieres probar. A lo mejor no. No vaya a ser que te quite el clic. Hola, Pinchy. No, venga, estás sola en esto. Te tienes que apañar tú. Pues me voy a otra sala. Ya descubriré lo que es eso. No. Venga, chicos, hay que ayudar a que Symbol se concentre, ¿vale? Me había dejado aquí esta nota o la había leído. Busca suministro de medicamento azufre. Mientras que Symbol juega, chicos, yo os voy leyendo. Dice tío Pirámide que pienses en caballo. Careful. Careful, this is rigged. Some sort of trap. Joder. A ver, la puerta. Ah, no. Pues me suicido. Me parece un plan. Ah, mira, ahí hay una superficie ahí. A ver, salta. A ver. ¡Uy! Que me caigo. Joder, no. ¿Cómo va a ser una mala idea eso? ¡Hala! Claro que sí. Ay, esto soy yo con lag, ¿vale? Joder. Estás al mismo lado, ¿eh? Buah, he dado una vuelta maravillosa, ¿eh? Es primer turismo. Sigue explorando, sigue explorando.
Eso es como un salto muy largo, ¿no? ¿Te ves capaz? Creo que tendrías primero que cerrar esa ventana. Voy a darle a guardar primero. Simbol. Voy a fregar. Friga bien, tía pirámide. ¿Qué? ¿Qué? Voy a hacer una pregunta así muy seria. ¿Qué? ¿De qué te sirve guardar si en este juego cuando mueres reapareces en un sitio aleatorio? Déjame en paz. Vale. Quería asegurarme, ¿vale? Voy a intentar moverme. Muy bien, cierra esa ventana. Ay, Dios mío, el lag. Vale. ¡Eh! Muy bien. Madre mía, pero qué atleta. Saltar. I guess I should just have a look around. See if there's anything that can help. ¿De verdad sirve de algo al final revisar al bebé? Ay, joder, ábrete, coño. Échate un poquito atrás. Es que no es tan fácil cuando tienes tirones cada dos pasos. Ya sabéis, chicos, Symbol está jugando en modo difícil. Sí. O sea, yo no necesito... El este de dificultad para mí es nada. Una tontería. Está embarazada, pero como de unos 3 a 5 meses. Le va... El embarazo se le va desarrollando muy rápido. El niño crece solo, ¿eh? Fracasado, intentamos morir resistiendo, pero estos demonios no van a permitirlo. Los gritos no cesan, no puedo ignorarlos, no los soporto. Tratan a mis hombres como un niño cruel trata a un cachorro, se deleitan con su dolor y me observan todo el rato. Alderic sigue gritando mi nombre. Gardinier ha dejado de respirar, es un afortunado. El suicidio es un pecado, pero el señor nos ha abandonado y no voy a darles a esos demonios esa satisfacción. He decidido morir a mi manera. Te lo ruego, no le cuentes a Aurelie este destino. Dile que he muerto en alguna causa gloriosa y noble y que fui un padre del que estar orgulloso. Ella no ha hecho nada para merecer ese dolor. Nada, vole. Medical supplies. If I'm lucky, they still have ointment of sulfur. Elixir de Lautenau. Tengo que poner el azúcar. Parece ser que no es bueno para los niños, ¿no? Parece ser. A ver, pero a ti que te está estresando ahora, Illa. Vamos a ver. No sé, los cadáveres que hay y tal. Que no. Tienes que hacer algo con ese cadáver, ¿no? Para desactivar la trampa. ¿Qué tiene ahí en el suelo? Aceite, ¿no? Aceite. Qué guay. ¿Y más algo? ¿Y eso parece el laudan? Ay, joder. ¿No interactúa o qué? Ah. La pone nerviosa tocar la cuerda. Ah, pero porque tiene una granada en la tripa. Vale, pues dejamos esto así, me parece. Ay, Dios. ¿No habría nada más que se pueda hacer ahí? Oye, yo no había saltado. ¿Aquí no había suelo? Había.
Se ve que ya no. No, no. Nada que hacer. Sea lo que sea, lo tienes que hacer tú ahí. A ver, por el otro lado. ¿Tienes alguna herramienta o algo que se pueda usar? Tengo una radio. Láudano. La pomada de azufre que la tengo que calentar. Muchas gracias, Kite, por compartir el código. Gracias, Kite. Diciendo, tío Pirámide, que hagas un salto de fe como en la película de Indiana Jones. ¿Te imaginas que te aparece algo contra las rejas en la oscuridad? Mira, me aparece algo contra las rejas, a mí me da algo. Tiene que haber alguna forma de interactuar por aquí. ¿Vosotros qué creéis que hay que hacer? Es que mira, se pone histérica cuando... ¿No será que hay que mantenerlo y suavemente retirarlo? Hacia arriba. Ya está. A ver si era eso. Coge la granada. Venga. La quitas, haces plink. Estoy en ello. Joder. Yo creo que puedes quitar la granada y tirarla por la ventana, en plan, ¡blum! No puedo. A lo mejor no hay que quitarle la granada. Pero claro, me sale aquí como para coger. Pero me parece que es para coger. ¿Y si este tienes tipo, que coger eso a cierta distancia? ¡Corre! ¡Corre! ¡Oy, oy, 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 oy! Yo no he sido... Me encanta esa línea del personaje. ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! Muy bien hecha. ¡Hurra! Me siento tan identificada. ¡Bravo! ¡Bravo! Ese, no, 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 no. Pero qué bueno. Dios. Ha estado genial. Hostia. Me dirás que no. Vale, entonces, se supone que tengo que calentar el azufre. Si tengo que calentar el azufre, ¿tengo que meterlo aquí dentro también? No sé. Imagino que no. A ver, es que esto es para moler. Esto muele y lo saca. ¿Para que tengas polvo de azufre? Puede ser. No puedes interactuar con eso ya, ¿no? El azufre que se quedó ahí dentro, se quedó ahí dentro. ¿Dale? Medicina a base de... No sé. Métela, a ver. ¿Puedes acercarte más y meterla? No, esto no se mete aquí. Esto es para el carbón. Vale, a ver. No. Nada. Esto es para apagar. Nada por aquí. Oye, ¿suena algo? Pues no sabría decirte, sí. Gracias por los clips, chicos. A ver, venga, ¿cómo mueles? ¿Cómo mueles? ¡Oh! ¡Ay, Dios! ¡Madre mía, que muele! ¡Ja! Dice el personaje. Ojo, que lo recoge con las manos, ¿eh? Vale, pues madre te llevas mía, ese polvo la a otro lado. Moledora profesional. Creo que es la habitación esa que tienes al ladito.
A menos que tengas que utilizar eso. Eso es una olla, ¿no? Pues a lo mejor es eso. A ver, enciéndelo. Sí. Sí. ¿Y el polvo? No. Vale, tápalo o algo, ¿no? Espera. Que si puedo aprovechar la lucecita para... ¡Ay! Te jodiste. Se acabó. Pues ya no. Bueno. Bueno, chicos, en Cocina con Symbol hoy veremos pues cómo preparar un rico plato de azufre. ¡Wow! Maravilloso, chicos. Esto va a estar muy delicioso. Esto, o sea, esto que estoy haciendo de mirar para atrás, ¿vale? Imaginaros que detrás de mí hay una cámara y yo estoy mirando a la cámara diciendo esto va a estar delicioso, ¿vale? O sea, tenéis que verlo en perspectiva. Y se ha apagado el fuego. Eso significa que ya está. ¡Ea! Y lo cogemos. Muy bien. ¿Y ahora dónde lo mezclas? ¿Ahí? ¿En la cosa está de moler? No, porque la cosa de moler es para moler, pero no para mezclar. Tengo que tener aquí otro aparato para... Ilumíname. No. No. A lo mejor es aquí. Tengo que meterlo todo aquí y mezclar. A ver. No. No. Fuera. Sala fuera. Te va a ayudar muchísimo tener esa silla ahí en medio, ¿eh? Sí, la verdad. Suena música de tensión. ¿Qué habrá? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio pasará? A ver, esto me sale así porque se puede encender. Pero no hay así ningún misterio misterioso. Vale, ¿y ahí qué hay? Es que está la nota de las mezclas de la abuela. Vale, ¿y a la derecha tienes una herramienta que sirve de algo? La mezcla de la... Hola, Tilu. Hola, Tilu. Vale, ¿y ahora qué hago con esto una vez que lo tengo? Voids, what's up? How are you? Hello. Ay, a lo mejor lo que tengo que hacer es meter lo que he extraído dentro de una de las balas de pistoleteo que nos hemos encontrado fuera. Mezclo azufre con carbón en polvo. ¿Sabes? ¿Qué ha sonado? Pues yo que le he dado una patada a algo. Mira, esto. Lo tengo que meter aquí. Vale. Mételo. ¡Pling! Y ahora el otro. Pling, y ahora dale a la palanca. ¡Tira de la palanca, Kronk! Well, that's the charcoal and the sulfur. Ay, coño. Lo ha dicho el personaje, ¿eh? El que ha dicho que no he prestado atención. Que necesitas una. Necesitas un ingrediente más. Sulfuro. ¿Y dónde encuentro eso? Carbón, azufre y sulfuro. ¿Un fósforo? ¡Capum! Ah, a ver, mira, aquí está. Salitre. Ah, entendí sulfuro. Nada. Un momentito, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es qué? El salitre ese. Busca. Pero que no sé lo que es, ¿cómo voy a saber lo que estoy buscando? Bueno, el último bote que tenga... Algo más que te puedas encontrar por ahí, venga. Chicos, si vosotros fueseis el bote que me falta, ¿dónde estaríais? Por curiosidad. Conmigo. Ah, sí. Aquí que no hay nada... Bueno, luego vengo aquí. Vale, vamos a investigar, pues... Por ¡salitre! Por aquí va a ser que no. A ver... Mira en la boca de ese señor. Señor... Nada. ¿Qué es eso de ahí? ¡Joder! Nada. Tus huevos, bueno, es lo que hay ahí. Vuelve afuera.
susto me ha dado la puta cara. ¡Pobrecita! ¡Ay! ¡Que se asusta! Se asusta mucho. Decía tío Pirámide, en tu inventario. Mr. Esperma dice, en el baño. Ojalá. ¿Te imaginas que te sale un monstruo por retirar las herramientas de ahí? Buah, qué desgracia sería, ya lo que me faltaba. Vale, ahí no había nada. Seguimos por aquí. Uh-huh. ¿Cómo se rellenaba la lámpara? Desde el inventario. No, había un botón rápido. Creo, ¿o no? No. Me lo estoy inventando. Te lo estás inventando totalmente. A ver. Cruzando por ahí, quizás. Hostias, hostias, hostias. ¿Qué? ¿Qué? Uf, Dios. ¿Qué? Algo ha sonado. Porque tienes que ir por ahí, por supuesto. A fósforos, qué bien. Una herramienta, bien. ¿Qué es eso de ahí? Que ya. Hay otro bote. Ya la leí antes. Es Lauda, ¿no? Puede ser. Uh-huh. Sí, sí. Muy bien, símbolo. A ver. No, que he recogido. No me pone número. ¿Ahora qué? A ver, pues me falta un bote de algo. ¿Qué puede ser? ¿Pero por qué no entras por el otro lado? ¿Por qué otro lado, chico? Tía, ahí. Agáchate si por ahí, me métete. Lleva aquí. Pero si me lleva al mismo sitio, chico. No lo estás viendo. Bueno, mira. Pues algo habrá ahí. No, desgracias enlatadas. O sea, no... Desgracias enlatadas, joder, pues... A lo mejor las desgracias enlatadas tienen salitre, tía. ¡Hala! Tú di que sí, tíralo todo. ¡Hala! Joder, tío, el puto este. Chicos, ¿alguien en el chat se llama Salitre? ¿Que nos quiera dar una mano? Y ahora cojo esto. Bueno, ¿qué voy a alumbrar si no tiene aceite? Y acaba de rellenar, ¿eh? Ah, tío, Pirámide se llama Alberto. Pues nada, tío. Apodice, la prima de Mar. De veras, como es algo súper obvio. En plan, ¿qué? Uno de los ingredientes del lauda, ¿no? O echar una cerilla. Lo que dije antes de... ¡Vamos a echar una cerilla! ¿Quieres intentarlo? ¿Quieres intentarlo? Venga, ve, corre. Vamos, vuelve para allá. Entras ahí. A lo mejor nos hemos dejado algo por aquí arriba, que también es posible.
No, no es una cerilla. ¿Tira el audano adentro o no puedes? ¿Mm? Me parece que el audano es para bebérmelo yo. ¿Y entre todo lo que hay ahí en las estanterías o...? Jolines. Mira, otra. Otro papel. Antes de llevar los productos al edificio principal, llamar al cabo de la Crua. Más cerillas y una llave inglesa. Y un destornillado. Venga. Y ya. Bueno. ¿Y eso de ahí se puede utilizar o no? ¿El qué? ¿Esto? Eso. Uh-huh. Pues no hace nada. Solamente leer eso y ya. Vale. A ver... No estoy encontrando nada. ¿Idea, chicos? Revisa eso. Yo, revisa si por detrás de eso. Antes, no. Ya, si ya lo hice antes, pero no hay nada. Da igual, que te pille. Que te pille. Cerillas. El cajón de arriba ya lo tenías abierto. Sí, ya lo miré. Una caja. La nota. No sé. Mira eso, por favor, más detenidamente. Lo del laudano. No usaré niños menos de un año ni durante el embarazo. Joder. Acabas de tomar. Joder, tío. Pues no quería tomármelo. Pues como ponía sacar, digo, pues lo sacaré. Y luego cuando está fuera, pues decido yo lo que hago con ello. Pero parece ser que no. Me lo tomo directo. Abre. Abre eso hacia arriba. ¿El otro? Cerillas. No, ya está. Este ya estaba abierto. Y no tiene nada. ¿Eso de ahí? Cantimplora. ¿Qué? Cantimplora. Un felino. Están escuchando un gato por ahí, dicen.
Pues no me he dado ni cuenta, fíjate. ¿Tienes a los gatos locos por ahí? No, no están aquí. ¿Los ¿Me dejas gatos? Manejar un poquito, por favor? Hola, Grokin, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Te he dejado los controles. Manusu antes preguntaba. Dime. Una serie de cosas. Está desactivado el chat Bridgebot. El autor de chat Bridgebot lo ha desactivado por completo porque resulta que Twitch estaba bloqueando el chat Bridgebot y por eso muchos de vuestros mensajes no salían. Ahora sigo leyendo. Perdonad, chicos, que si Symbol no os lee, yo no puedo ahora mismo. Mientras que yo esté jugando, no puedo. A ver. Chicos, que sepáis que no voy a leer a ninguno, ¿eh? O sea, no voy a leer. Que lo sepáis. No, no, no. No voy a leer. Se acabó. No, esto no es discutible. ¿Por cogerle a que este no de los lee? Bolsillos algo? Una ¿Qué, llave. ¿Qué has cogido? ¿Una llave? Sí. Vale, ¿y de qué será la llave? Mirar. Pues de Key Will War. Vale, vamos a ver. Entonces, ya teníamos esto. Esto de aquí no abre. Una llave, ¿solo por una puerta cerrada? La llave esta, llave del claustro. Del claustro del arsenal. Claustro del arsenal. Vale, el claustro, ¿dónde creéis que está? Bueno, sale ahí. ¿Te has topado con algún sitio que digas, oh, guau, qué cerrado está esto? No vas a leer, espero que no sea por algo que haya dicho. Que ahí no hay nada, chiquillo. No me escucha. Claustro. Pues habrá que salir de aquí, a lo mejor está fuera. Creo que ya sé dónde es. Porque por aquí no es nada. Pero si aquí no había más puertas. Claro, es fuera, hay que salir. El claustro no era aquí, sino que curiosamente me parece que era al lado opuesto. O sea, era saliendo por aquí. Te dejo jugar a ti. Vale, entonces ¿En vamos serio? A ver, que os sigo... tu partida triunfal. Os sigo leyendo. Te he encontrado la llave, ya está. He encontrado la llave. A ver... Entonces, chat Bridgebot no funciona en ningún lado, chicos. Vale, Manusu está hablando por Z. Con Groking también. No funciona chat Bridgebot en ninguna parte ahora mismo porque el autor, Anarchist, ha tenido que desactivarlo. De momento, y de hecho ha desactivado también el chat en el que... En el que se le podía pedir activarlo y todo esto en Discord hasta que pueda encontrar una solución al hecho de que Twitch le esté bloqueando el bot, porque resulta que Twitch al bot de Chat Bridgebot, o sea, el bot que estaba utilizando para que pudieseis mandar los mensajes desde Twitch a Z, a D-Live, y desde Z a D-Live y a Twitch y a Trovo y todo esto, Twitch le estaba poniendo como un tope. Vale, entonces el mismo bot se estaba ocupando de todos los mensajes de todo Cristo y Twitch estaba cogiendo al bot y haciéndola de ah, mandas muchos mensajes, ¿no? Chao, aquí. Y lo estaba invalidando cada poco tiempo para que no pudiese mandar más mensajes. Entonces, como resultado, está buscando alguna solución a Narcista hasta que pueda sacarlo a funcionar eso. Algo que a mí se me ocurriría es si hay como ese bot funciona no solamente en Twitch, sino que también estaba funcionando para Trovo y demás, algo que se podría intentar es esperar a que Restream permita, bueno, o consiga más bien, porque eso ya es cuestión de Trovo, que Restream consiga que Trovo les abra la API bien para poder mezclar en Restream Chat los mensajes de Trovo con los demás. En caso de que eso ocurra, sí que activaremos los streams en Trovo, que los teníamos desactivados, porque no mola hacer streams ahí sin poder leer a nadie. Entonces activaríamos Trovo y le pediríamos a Narcis que vinculase únicamente Trovo con Z en el bot, para que los mensajes de Z aparezcan en el restream chat a través de Trovo. Y ahí sí que podríamos darlo mejoroso. Ahí sí que podríamos hacer algo con eso. Pero hasta entonces nada, ¿eh? Hasta entonces, de hecho, os tengo que... Tengo una ventana aparte y apenas puedo leer los mensajes bien porque según vais hablando, yo puedo leer como 3 mensajes a la vez. O sea, os podéis imaginar el poquito espacio que me queda en la pantalla.
Os puedo leer tres mensajes a la vez de cada uno y tengo que estar todo el rato deslizando de arriba abajo por la lista de mensajes. Mírales ahí mandando los emojis, me cago en la mar. Chicos, gracias por el apoyo en Z, guapos. Así que es eso, chicos, simplemente esperad pacientemente. De momento intentaremos hacerlo así. Me da mucha rabia porque a mí me gustaría, por ejemplo, que aquí en esta pantalla, a la izquierda, los mensajes de Z saliesen, ¿vale? Trobo da un poco más igual, ¿vale? Porque... Hola, rascahueles. Hola, ¿qué rasca. Tal, tío? Trobo da un poco más lo mismo porque al fin y al cabo en Trobo la gente va a lo que va. O sea, la mayoría de los usuarios son streamers, lo único que quieren es ganarse un follow y ya está. No hay realmente una interacción humana en Trobo. Apenas hay usuarios que realmente quieran conocer gente y pasarlo bien. La mayoría están obsesionados con el partner de Trobo. Entonces, como que tampoco importa mucho y de todas formas nadie se iba a pasar en Trobo. Los últimos directos que estuvimos haciendo en Trobo, de hecho, no saludaba a nadie porque evidentemente no estábamos siguiéndole la corriente a nadie como los que habían venido por ahí para ganarse, que venían solamente porque querían ganar follows. Pero es eso, vio a la gente de Z, sí que queremos leeros. Y en Z, gracias en a gente... En Z es otro como... rollo, no tiene nada que ver. Coño, pero es que gracias a gente como Nineta y demás, sí que hay una pequeñita pero bonita comunidad y es más parecido a la comunidad que ha estado viendo de D-Live. O sea, en Z sí que me siento en casa, joder, me siento con gente... Oye, ¿crees que habrá que volver a entrar aquí dentro? No, mira, espera, estoy controlando yo. Pero no me he encontrado ninguna puerta y me he recorrido todo. Por esa puerta fue por la que salimos cuando salimos del nivel anterior. Llave del claustro. Puede ser que sí que el arsenal esté en ese mismo sitio, en ese mismo lado, y que la llave de claustro sea para una puerta lateral o alguna cosa así. Es que no había más puertas ahí dentro. No había puertas. Por eso estoy descolocada. Digo, no sé dónde va la llave. Claustro del arsenal. ¿No será capaz de probar la llave en la ventana? No. Esa puerta me maté yo. Bueno, pues volvamos aquí dentro. A lo mejor nos hemos dejado algo. No. Pero ¿una trampilla no a lo mejor hacia abajo? ¿Una trampilla quizás? ¿Mm? No sé, es que no me suena, nos lo hemos recorrido todo. Y no había nada. Tú busca y mira a ver si hay alguna trampilla o incluso por el techo, algún sitio por donde se pueda subir o algo por el estilo. Quita... ¿Se puede levantar todo eso que tienes ahí? No. No, que va. Dice Manuso que qué loco que la gente cambie tanto de una plataforma a otra. A ver... La gente va a cada plataforma buscando algo diferente. Todo se ha dicho, ¿no? Entonces, si va a haber gente que lo busca de una manera a lo mejor más agresiva y todo esto, pues pasa lo que pasa. Entonces, ¿qué pasa en Z? Z es un lugar que son pocos streamers los que se aceptan, pero a los que se aceptan pues se les trata bien y hay una serie de herramientas y un ambiente que está guay, hay libertad para todos, la gente no tiene por qué. ¿Qué coño? ¿Qué? ¿Qué pasa? Symbol, ¿qué pasa? Esto está arreglado, estaba roto. Ah, pues bug. Eso es un bugazo como un templo. ¿O no?
Ha venido el monstruo de reparaciones express. Claro. ¿Puedes quitar la silla o algo de ahí? A mí me encanta, por no, cierto, vale, que haya reventado una granada sí y la silla esté intacta, ¿eh? Claro que te voy a decir, parece que sí que es bug, porque no creo que un bicho se ponga también a reparar los muebles, ¿sabes? Es que además, míralo, si está... Sí, está agrietado y todo. Que claustro, claustro. ¿Qué se empujaría ahí para acceder a un claustro? ¿La alfombra, por ejemplo, a lo mejor, o...? No, es que no hay interacción. Tiene que estar por ahí, tiene que estar dentro de esa... de esa sala. Subiendo para la izquierda, ¿no hay una puerta ahí? Es que me llama la atención, además, que eso esté así, de ese modo. A ver, esto estaba aquí, pero para esto. No, ya, que ya está caído, además, todo y tal. Mira, eso sí se ha mantenido así. Fíjate qué gracia. Sí. Vale. Claustro del arsenal. ¿Dónde estaría eso? Venga. Que no lo sé. O sea, si es que ya me he recorrido esto 20 veces. Sí, pero te lo has recorrido mirando siempre en una misma dirección. O sea, tiene que ser algo con algún tipo de plan. De eso, de trampilla, por ejemplo, o algo así. No tengo ni idea. A menos que el asunto sea que la llave del claustro sea lo que ha reventado con la granada. La puerta esa. Y que por tanto no sirva de absolutamente nada haber conseguido esa llave y estemos en el mismo punto que antes. En cualquier caso, no estoy encontrando nada. Pero nada. De nada. Ni lo que va aquí, ni nada que se abra con una llave, nada. Vale, pues sigue buscando. En vez de buscar una llave, sigue buscando ahí dentro. Te iba a decir el material que hacía falta, pero bueno. Es que no hay nada. Voy a... Me estoy cansando. Pero bueno. A ver. ¿Eh? Vamos a buscar. Se siente chicos, pero no puede ser que estemos jugando a esto y se atasque la cosa. Es que pasa igual que como con el puzzle del otro día. O sea, siento como que los puzzles se hacen muy largos, muy... Voy a entrar aquí, verás tú qué muerte. Voy a tener más dolorosa. Porque aquí además había un bicho que me quería más. A ver, vamos a ver. Es que me da la sensación de que como que parte del puzzle, pues sí, la vas haciendo y tal, pero que llega un punto en el que o te conoces el puzzle o si no estás 3 horas dando vueltas. Vale, a ver. Recordemos que aquí había algo que me quería matar. Cuando consiga, si es que se abre, no es ahí. Va a ser que... Ni parte, ni patas. Que no es aquí. Leíste las notas. En las notas te decía que la sal... ¿Cómo coño se llama esa mierda? Estaba en el tenderete, en la tienda de afuera de el... Yo qué sé, ¿cómo se llame? De uno de los pibes estos. Así que tienes que salir afuera, entrar a una tienda y recoger el ítem. Ya está. Se acabó. La próxima vez se presta atención a los textos. ¿En serio? ¿Me vas a decir eso? Si todo esto lo teníamos súper investigado también. En salitre, sí.
A ver, la puñeta de este, de lo que está pasando ahora mismo es que estamos intentando repartirnos entre el chat y el juego. Y si uno de los dos me está jugando y a lo mejor se pone a intentar leer un documento que encuentra y está nervioso porque encima nos está yendo el juego fatal por culpa del puñetero parsec de los cojones. No, por culpa de uno, mi internet. Se olvida del texto que ha leído por encima o no lo lee bien, y la otra persona ni siquiera estaba mirando la pantalla cuando estaba apareciendo el texto en la pantalla. Porque estaba leyéndolo yo los comentarios, por ejemplo. Entonces no se avanza. Pero igualmente con el puzzle de la semana pasada nos pasó lo mismo. Fueron 3 horas dando vueltas para que fuese tan ítem? Simple. No, que no hay nada. Vale, o sea, juego no... yo. A ver, a una ver, de que, las tres. Que si dicen que está por aquí, tiene que estar por aquí. Pero vamos, que yo estoy tocando y no saco nada. Eso no se abre, ese baúl. No, espera. No. La cama, debajo de la cama. Aquí. No, son cerillas. Vamos. A ver. Aquí. Debajo de la cama. Tampoco. No, eso son botellas. Botella, botella. Profesor Dogma, no me pegue. La espera, mesa. Aquí debajo. Estás dándole a control tú. Sí, le he dado a control yo. Vale, lo mismo en la otra tienda. Pa, debajo pa, de las camas, en la otra tienda. No. En la otra tienda, la de... aquí, la de enfrente. Debajo de las camas. Vale. Porque por aquí en los barriles no hay nada. Vamos a ver. Fuera. Fuera. No, no se abre. A fuera. Ver. Un libro, podemos ponerlo a quemar. Fuera. A ver, al suelo. No. No. No, falta una tienda. Falta... No hay más tiendas, espera, creo. Seguro que sí. Arriba a lo mejor, arriba, en las escaleras. No, no hay tiendas aquí. A por culo. A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Ahí dentro? Cerillas. ¿Qué tenemos? Que está bien que haya tantas cerillas, desde luego. Es como vamos a guardar cerillas y al final esto está lleno. ¿De cojones está? A ver. Había como más sitio aquí detrás, ¿no? Más cosillas. Da igual que se mate. Cuidado. A ver. Sí, eso no. Pero eso no se podía y mover. Y nada. Vamos a sacar todo de aquí. No. No, 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 no. ¿Qué he pillado? No, eso es que eso, hay una cerilla, o sea, hay una vela ahí. Vale. A ver. Veamos esto. Y me esto. Gusta que cuando tire ya empuje cosas. Ah, ruidos de esfuerzo. Sí, sí, está bastante logrado esto. La. O sea, la. La actuación de la actriz esta. Madre mía, qué. Mira, al ver si yo estaba bien, dice que es entrando por donde escapamos del monstruo. Es que es esto. Es entrando por ahí, dice. O sea que sí que iba yo bien. Es un bote grande de color amarillo y verde. Vale, muchísimas gracias, Kite. Muchísimas gracias. Hey, Weasel, what's up? Hello. Venga, entra. El código, chicos, por cierto, para los códigos de Incent, recordad, ¿vale? 3 intentos. Primero, cuando acaba de saliros el código. Segundo, cuando sale, o sea, cuando termina de aparecer el código.
Y tercero, si veis que la que tenéis que esperar un poquito más después de eso. Joder, ¿este estaba aquí? Sí, creo que sí. Sospecho. Venga, sigue por ahí. A ver, ¿qué pone aquí? Venga. Entra. Ahí. Ahí, entra. Coge el bote amarillo. Vete echando hostias. Corre. ¡Coño! Está ahí, está ahí. Da igual, da igual. No quiero verte. ¡Qué bonita es! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! Estuvo bien. Pues ya sabes dónde tienes que meterte y qué es lo que tienes que hacer. Oh, Dios. ¡No! Oye, un pájaro. Dios. Qué mona es. Bueno, chicos, por lo que estaba comentándoos antes, ¿vale? Del tema de que no. De que no puede. ¿Sabes? Con sobre todo los problemas estos que estamos teniendo por Parsec, necesitamos pegar muchísima atención al juego para no despistarnos. Solamente voy a estar leyendo 100% los comentarios cuando esté puesta esta pantalla que estáis viendo ahora, ¿vale? La pantalla de comentarios. Lo esta que escena, es 100%, ¿sabes? Pero... Vale, el resto del tiempo tengo que centrarme con símbolo en este juego porque de lo contrario nos vamos a terminar despistando alguno. Que si no, no avanzamos, chicos. Vale, sal afuera, pon el... De todos modos, siempre nos va mejor cuando nos fijamos los dos en algo. Hombre, obvio. Porque si no lo ves tú, lo veo yo y viceversa. Gracias por el clip, chicos. Who's that little one? Kitty cat. Cuidado, una puerta. Oh no. Venga, que tú puedes. Métete ahí. Ya tú sabes. Ya yo sé. Vale, se metía el chiquitito aquí. Por aquí en una... Es que tienes que abrirlo primero. Tienes... Mira, ahí a la izquierda. No, ahí. ¿Sale? Arriba. Muy bien, y ahora encájalo. Ahora sí. Muy bien. Ahora... Listo. Y ahora apunta. ¿Tengo que romper la pared, no la puerta? No te deja más, ¿no? Pues no sé, supongo que dispara y ya está. Venga, dale. A ver, a lo mejor tengo que disparar otra cosa porque si me muevo para acá... Mira, se mueve. No, pero es que creo que esa era la posición original. Ah, pues no. ¿Ah? A ver, no. Intenta moverlo hacia la derecha con eso ya. Pero no. ¿Así? Se mueve. Ah, no se mueve. ¡Ah, mira! Vale, era ya, eso, sí. Ya lo he encontrado. Vale, dale. ¿Un poquito más? Un poco más. ¿Te imaginas que malgastamos la bala en esta gilipollez? Tenemos que hacer otra vez. Bueno, algo se tendría que romper, si no es una cosa es otra. Venga, dispara un ya. Un poquito más en el centro por si acaso se buguea. ¿Cómo que por si acaso dispara? Dios, qué prisas tengo. ¡Hala! Ya está, a tomar por culo, sale ahí. Pero sal, 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 sal. Lo que faltaba. Joder, qué hostia se ha llevado en la cara.
Yo no sé qué hace viva todavía. Se ha metido una joya. Se ha metido una joya muy fuerte. Mira, se la ha comido como la niña. Ah. Mira, símbola, así es como tú. Ah. Ya soy yo desayunando por la mañana. Esa es la cara de engullir de símbolo. Creo que ha sido eso. Es eso, pero en vez de una cuchara es el mundo. Sí, dos mentes funcionan mejor que una, desde luego. Vale, a ver cómo se levanta esta. No, sí, la cosa, lo preocupante es que no haya tenido un aborto, ¿sabes? Con todo esto. Nah. Mira, encima de la tripa, además, ¿sabes? El bebé ese aguanta todo. God, little one. Eso sí, hablemos de una cosa, que es que te has tomado el áudano, o sea, eres una mala madre. No sabía que se lo iba a tomar. Eres una pésima madre. Ah, claro, es que el bebé es el de bricomanía. Claro. Claro. La repara por dentro. Ok, ¿por dónde sales? Venga. Tíralo. No, está bien, eso estaba bien. ¿Y tan seguro? Estaba buscando. Y lo giras. Otra vez. Ay, ay. Bien, me está de este lado. ¿Un poco más? Casi. Un poco más. Venga, que ya lo logras. Ya está, ya sales. Ya está. Uy, pero ¿dónde narices hemos acabado? En un sitio con un goal. Oh, I need to get out of here. ¿En serio? ¿Tanto trabajo para esto? Sí. Estás en un lugar en el que te van a perseguir y te van a cazar y te van a desmembrar. ¿Qué te parece? Joder, macho. No te resulta interesante. Estás como en una especie de catacumba, no sé. Catacumba. Parece un sitio seguro y agradable y... A ver, ¿eso qué hace? No gira, ¿no? A ver, no sé si no gira porque no gira o porque ya sabes cómo va esto. ¿Lo giro yo? Si puedes, prueba. A ver si a ti te va. Ahí está. Está drenado, venga. Busca a ver si hay algún objeto o alguna cosa. Intenta no matarte. Parece que eso es para retirarlo, ¿no? Sí. Para que salgas de ahí. ¿Y qué más? Vale, no parece haber nada más por ahí, por lo menos. Baúl. Mira, como son cerillas. Sí, tú sírvete. Por aquí, mira aquí. Bueno. Porque no hubo un flashback, ¿eh? Que si no, madre mía. No las has cogido. Ahora. Ya. Nada. Que no hay, ¿eh? No se puede. Que nanay. Nanay no. Vale, pues sal de ahí. Ya sabes, si no puedes subir arriba, pues ve al hondo. Completamente razonable. Está embarazada del demonio. Ay. Bebé. Oh. That's
you. I can feel you. I felt you move. Hello. Hello, my little one. I hope you're not hurt. No, claro que va a estar. Estará molesta. Se lo tiene que hacer todo. Te está carreando. El bebé carrea al personaje protagonista, estoy seguro. No sé. Siento que este protagonista, esta Anastasia, Tassi, no se hace suficientes preguntas. Creo que vale. Da muchas cosas por sentado. No sé si tendremos que construir un andamio, necesitaremos madera y una cuerda larga. Creo que hay una brecha en las paredes en lo más profundo. Este es el nivel del agua, era mucho más elevado y veremos y vemos que la luz brilla a través del agua. ¿Tienes este un, mapa? Un mapa? Venga, acuérdate. ¿Te lo guardaré? De todo eso, ¿eh? Que me acuerde, dice. Espera, dime. Hombre, otra. Por supuesto. Venga, cuerda y madera. Necesitas cuerda y madera. Derecha. Y mira a la izquierda. Es que de verdad es para matarla. Ah, bueno, pero da igual. Que pensaba que tenía una lámpara a la derecha, pero no, no es. No es una lámpara. Solamente era tinaja. Yo creo que es el bebé lo que te da la fuerza sobrehumana, ¿eh? Claramente. ¡Mira, bala! Es que no hacemos Hulk ahí. Totalmente. Me empujo un poco más por si acaso tengo que salir corriendo, ¿sabes? Que no me pille. Vale, bueno, pues ya está. Abre eso. Ahora te hace un cucu tras el monstruo. Hace... Por si acaso te tropiezas, ¿o cómo va esto? Sí. Claro. Buah, tío, que digo yo que tienes tú un montón de... De cerillas. De cerillas que puedes usar. Mira. Dale. Dale. Dios. Justo a tiempo. Muy bien, muy bien, muy bien. Venga. Sí, voy iluminando pasillo por pasillo, ¿sabes? Que no pasa nada. Venga, te ha dado para tres. Eso está bien. Pasa olímpicamente de eso. Ya. Yo pensaba que tendría algo de pérdida, pero no la tiene, así que nada, sale y ya está. Anda, mira. Un ser de luz. Edward Cullen vuelve. No. Se fue a brillar abajo. Uy, que tienes vértigo. Lo ha escrito, pues sí. Lo ha escrito en su este. A ver. El recordatorio. Vale, deberíamos usar más esto. ¿Tú crees? Sí. Vale, perdona. ¿De verdad? Joder. Vale, yo creo que es momento de hacer parkour. ¿Tú qué opinas? Que es el momento de que le des a esto. Vale, ok. El bebé de Kojima. Ay, si lo sueltas se cae. No, corre. Ah. Puedes ir. Venga, vamos, Assassin's Creed aquí. ¡Wow! Mira, mira esa. No mires abajo. Stay calm. Pero mira qué temeraria, es que salta. O sea, en vez de dejarse caer, salta. Ahí tú sigue, ahí cucu tras. Mira, como algo me haga cucu. A ver. Mira, el bebé está ahora ya pasándolo. Se ve que necesitaba primero una hostia. ¡Un culito! ¿Has visto ese culito? Sí, de los que te gustan. Mmm. Un culito prieto. Yo creo que el bebé está cabreado contigo porque te tomaste el laudano. Va a ser. Yo creo que quiere matarte. Quiere salir de tu cuerpo y... Así, de... Como un alien, ¿sabes? Trax, ¿qué tal? Macho, ¿pero esto qué es? ¿Qué pasa?
Tío, esto parece ser en Gir, están todas malditas puertas cerradas. Bueno, ya sabes que es una influencia fuerte. Me encanta que saques la linterna para mirar una pared, es que eres única. Sí, porque, digo, a lo mejor es un puzzle. Cielo, atrás. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¡Ay! ¿Qué haces? ¿Qué quieres? Manejarte. Ah, que aquí había algo. Toma puzzle. Vale. Wow. Creo que eso sí que te interesa ponerlo, ¿eh? Digo que creo que te interesa iluminar esas antorchas. Más que nada porque si son unas escaleras que suben en espiral o algo... Ahí va, qué mierda. Pensaba yo que iba a funcionar de otro modo. Antorcha a la ver, izquierda. Que hay otra... Joder. Es que no me da tiempo con los... Tenías de hecho a la izquierda y a la derecha. Ya, pero es que ten en cuenta una cosa. Yo veo píxeles hasta que me acerco más o menos a algo. O sea... Tú tranqui, ve avanzando y mira a ver qué puedes. Voy a coger el serrucho. Aquí no, a ver. Mira, cerillas. Mira, ese escarabajo, ¿eh? Un escarabajo feliz. ¡Ay, ¡oh, tiene compañía! Tiene amigos, son tres. Sí. Están todos juntos. Mm. Realmente, este juego es una historia de escarabajos. Ahí. ¿Qué es eso? On that day, the people thronged to the byways of the city. When the doors of the tower opened, the name of their new empress rippled through the crowd before her like dye into water. Tehana, blessed Tehana. Blessed. She stepped down, bareheaded and barehanded, dressed in a simple robe. And she walked amongst the people. Some cried out with joy, some wept openly. Behind her came Tamaku and the rest of the alchemists, bearing a litter on which rested seven crystal orbs. Lore! What in the name of God? A mí esto me parece interesante. Atenderlo durante el día y otros antes por la noche. Por debajo de ellos hay varios criados que los atienden y mencionamos así de los principales duques que pertenecen al día y otros tantos que pertenecen a la noche, porque son suficientes para practicar. Los cuatro primeros que pertenecen al día tienen 40 criados cada uno por debajo de ellos, así como los tienen los cuatro primeros que pertenecen a la noche. Los cuatro últimos del día tienen 20 y los cuatro últimos de la noche 10 cada uno. Todos son amables y están dispuestos a obedecerte. Los que son del día para ser llamados durante el día y los de la noche por la noche. ¿Y los siguientes? ¿Tengo que buscar sellos? Está visto ser? Que sí. Mira, con esos símbolos. Vale. A correr, sal de ahí, anda. Cuerda. Cuerda y papel. Pero no tengo que... He empezado a juntarme con el grupo de viajeros. El bebé está hasta los huevos. Vale, vamos a terminar de Kite, ver el muchas gracias por estar ayudando con los códigos Incent por Z, tío. Ay, muchísimas gracias, de verdad. Me arriesgo, ¿eh? ¿Tesem, es a dónde voy? ¿Tesem? Bueno. ¿Mandante ladrón? Qué bien que sepa idiomas la piba. Sí, es maravilloso. Que... venga. ¿Qué? Baja las profundidades. Y enciende eso, pero ya.
Joder. Eso se estaba moviendo solo, ¿no? No eras tú quien estaba sacudiendo la puerta, ¿no? No, era yo. Muy bien. Enciende eso también. A ver si hay más. Por favor. ¡Ay! Joder. Bueno, da igual, no pasa nada. Justo, bueno. Tengo algo de luz, por lo menos. Que ya es algo. Esto también es para darle a la ruletilla. Y tienes una pala. Pues, tengo una pala. Si tan solo se supiera defender la Anastasia. Así. Ah, esto es para encender también. Bien, más cerillas. A ver cuántas cerillas tengo. Un momentito. Siete. Vale, está bien. Consigo una cerilla. Es que como a veces vienen dos cerillas, digo, para aprovechar mejor el espacio. ¿Qué crees que es todo eso, por cierto? No se pone nerviosa, así que parece mugre. Curioso. Vale, vale, dale pues, tú a esto. Venga, le doy. Brocking, muchísimas gracias por estar poniendo los emojis, guapo. A ver. ¿Lleva los emojis? Los emojis. El pobre bebé, este bebé va a salir. Este bebé cuando salga va a salir curado de espanto, ¿sabes? Se ha cerrado la puerta detrás de ti. Me parece. Ya, me da igual. Vale, dale a todas las luces. Ve buscando. Por aquí no. Te va a durar a ti menos la cerilla que a mí. Mira, mira, mira. Agáchate con control, control. Menos mal que lo estás haciendo tú, porque me están dando unos lagazos que a mí ya me habría matado. Corre, corre, corre. Te ha visto, corre. ¡Ay, no! Porque hay pruebas, porque hay pruebas. Ah. No me ha servido, ¿verdad? Espera, espera. Nada, no, no sirvió. Oh, Dios. Te va a tocar intentarlo a ti. Sí, bueno, me va a pillar antes. A ver, ¿a dónde te devuelve esto ahora? Espera. A ver, ¿dónde estás? Estás... Ah, vale, estás de vuelta aquí. Wow, qué grimita lo de las venas, ¿eh? Yo creo que el personaje va a parir uno de esos. Como alien, va a ser sí. Esto. Sí, 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 yo creo que sí. Estaremos a salvo, sí, lo que tú digas. Vale, ¿vosotros qué pensáis? Voy a abrir pantalla de comentarios, que llevamos un ratito sin comentarios. O sea, sin comentarios vale. No. Sin... Los comentarios existen, pero nosotros no estamos existiendo. Ay, tío, Pirámide, pobrecillo, tiene sueño. Y Strax también, tío, tenéis todos sueño. Madre bueno, mía. Yo a lo mejor es un día cansado. Igual son las 9:48, ¿eh? Sí, son 9:48. Bueno, a lo mejor es un buen momento también para ir a ver Cliff, porque yo creo que sí. Hay unos poquitos. Yo creo que podemos cerrarlo aquí. Bueno, si quieres puedo probar yo a ver si consigo zafarme del bicho, pero... Sí, también, ¿por qué no? Dale tú a la ruleta. Tú ahí diciendo que le vas a hacer tú, pero lo tengo que hacer yo. Es que no puedo darle. La no ruleta funciona. Es moviendo el ratón en círculos, por cierto. Por si acaso estabas intentando hacer otra cosa.
Pues yo intento cosas, pero... Espera, antes de acercarme ahí, voy a abrir este cajón. No hay nada. Ahora voy a abrir este cajón. No hay nada. Una cuerda. Y vamos a cerrar el stream, que pero... no la va a coger. Symbol... ¡Ay, aquí hay algo! ¡Hostia! ¿Qué? Se está acercando ya. No, me ha parecido oírle. No sé con qué voy a alumbrar con este farol apagado, ¿sabes? Ay. Vamos, esa símbolo. Vale, vamos a intentar hacer esto. No está. Que no está. Ruletea, ruletea. ¡Ay! ¡Ruletea! ¡Ruletea! Como que te vas a librar tú por estar ahí. Ahora aparecerán más, pero de otros sitios. ¿Sabes lo que te digo? Muy bien. That's light. It's alive somehow. El bicho. Buena pregunta, ¿dónde está el bicho? A ver, los bichos, hasta donde yo sé, pueden aparecer aleatoriamente de los agujeros. O sea, que te puedes cruzar con uno o no. Puede que esa primera ocasión con ese bicho sí que tuviese que pasar sí o sí, pero luego tienes que estar generalmente atenta a ver si estás pasando cerca de agujeros o no, para saber por dónde huir. Me he estampado contra una pared, pero súper gratuitamente. Te he visto, ¿no? Te he visto. A ver cuántas cerillas tengo. Vale. Perfecto. Hostia, tenemos mucha manivela aquí, guillo. Para abrir todas las puertas. Voy dándole. Si no, no puedes cruzar a la izquierda. Vale, espera. Un baúl con cerillas. Mucha cuerda y no voy a coger ninguna. Ah, vale, pues es por ahí entonces. A ver, necesitabas cuerda y madera, ¿no? O a lo mejor no es parte de ningún puzzle, no sé, yo estaría atento igual. Me está mostrando un caminito. Pero el espíritu. ¿Sabéis de lo Tirán? Que dicen de. Lo que dicen de siga la luz? Pues. Vale, pues son menos 10. Ahora yo creo que ya sí que vámonos. Sí. Vámonos. Nos quedamos por aquí, le damos a guardar, guardar y salir. Salir. Cuidado la pared. Es lo que os digo, chicos, que es que con el tema de Parsec a estas horas, o sea... Parsec no tiene yo por qué funcionar que... así. Es la conectividad que tiene símbolo a estas horas que el router le funciona mal y le da una red muy inestable de wifi. Vale, yo os prometo, chicos, que para el jueves, ¿vale? Para el jueves hemos aprendido ya a jugar. Hemos aprendido a jugar y no vamos a estar 3 horas dando vueltas en un puzzle. Para el jueves ya sabemos jugar. Somos prometes expertos mucho, en Amnesia. Que sí, que el jueves vamos a saber jugar. Vale, a ver. Patada. Y hasta luego, Parsec. No quiero volver a saber de ti en un tiempo. A ver.
Vamos a mirar esos clips. Coraline sigue a la luz. Vale, de momento que estoy abriendo. Tenemos ahora mismo. Estoy abriendo internet. 6 clips. Me he olvidado de los. Que no. Que ya veréis. El jueves, sorpresa. Es que no hay controles. Sí, yo entiendo a Symbol, es que es imposible jugar así. Y además, lo malo. O sea, ya no es el hecho de que los directos estén yendo lentos. Es que esto es un juego que podríamos estar disfrutando un montón y no lo estamos disfrutando por culpa del puñetero Parsec. No, por culpa de mi internet. O sea, al margen de... Mira, de para... Cómo tira... O sea, de que la historia está muy bien. La historia sí que nos está gustando. Escucha, para el jueves pero... me lo instalo yo y yo te lo transmito a ti por Parsec. A ver si, bueno, si eso lo probamos primero, a ver si así funciona mejor. A ver, cuando lo probemos, ¿sabes?, vas a tener el internet bien y cuando estemos en vivo vas a tener el internet mal. Bueno, todo es probar. Si lo probamos por la noche, si lo probamos mañana por la noche voy a tener el mismo internet que hoy por la noche. O sea, lo podemos probar para mirar a ver qué otra funciona. Bueno, vale, vamos a ver Boom. ¿Ah? ¿Vamos a Boom? Vamos a Boom en 3, 2, 1. Pero claro, me sale aquí como para coger. Pero me parece que es para coger. ¿Y si tienes que coger eso a cierta distancia? ¡Corre! ¡Corre! ¡Oy, oy, 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 oy! Yo no he sido... Me encanta esa línea del personaje. Ay, no, 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 no. Muy bien hecha. ¡Hurra! Me siento tan identificada. ¡Bravo! ¡Bravo! Con ese no. Pero qué bueno. Bueno, chicos, quiero deciros... Ese momento me gustó. ¿Qué? Que la actriz de doblaje que ha trabajado haciendo la voz de Tassie, ¿vale? La protagonista, la chica que la mujer que hace la voz de la protagonista de Amnesia Rebirth, se llama efectivamente Alex Wilton Regan. Alex. Ah, Alex. Como el Half-Life Alex, pero en vez de una Y, una I latina. Alex Wilton Regan. Es una actriz, también ha sido directora y también escritora. ¿Vale? Y esta actriz ha estado trabajando también en otras películas y videojuegos como La Esposa, The Brave, Assassin's Creed Origins, Dragon Age Inquisition, Medal of Honor, Above and Beyond. Ha trabajado en Wolfen. Es una voz que ha recorrido un mundo. Es una actriz que hace de Carmen, por cierto, en el maravilloso en el asombroso mundo de Gumball. ¿Vale? Ella es la que hace de Carmen en el asombroso mundo de Gumball. Oye. O sea, tela. Y por supuesto, tiene un personaje que nosotros odiamos y queremos mucho, del Divinity Original Sin 2. Esta actriz, ¿vale? Alice Wilton Regan es la que hace de Seville en Divinity Original Sin 2, Seville, que es la elfa cabrona que tiene tiene ese instinto compulsivo de matar a la gente. Es la pesa esa. Seville, la que te lee la mano al principio, te dice la cosas raras. La que te chupa. La que te chupa, efectivamente. La que te chupa. Es ella. Vale, o sea, que la crack que hace la voz es ella. Así que un enorme aplauso. Seguro que la podéis encontrar por Twitter y decirle que ha hecho un trabajo espléndido porque es una pedazo de crack. Vale, ha recorrido mundo también. Vale, yo no he sido. En 3, 2, 1. Mejor no hay que quitarle la granada. Pero claro, me sale aquí como para coger. Pero me parece que es para coger. ¿Y si tienes que coger eso a cierta distancia? ¡Corre! ¡Corre! ¡Oy, oy, 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 oy! Yo
Yo no he sido. Me encanta esa línea del personaje. Ay, no, 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 no. Muy bien, ¿eh? Que fue maravilloso. Es maravilloso. Hola, J. Ben. Maravilloso. Todo hola, se ha dicho, J. A lo mejor queda un poco ridículo decirle a alguna actriz con tantos años de experiencia y tantos juegos y películas detrás y decirle que ha hecho muy bien. Me un encantó no, 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 no. Tu línea en el juego de Nu 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 Nu. La hiciste muy bien, ¿eh? Esa estaba muy bien ensayada. Sí, parecía real. Vale, vamos a seguir. Se nota que te metiste en el papel. Qué zuto. ¿Vamos? Sí. 3, 2, 1. Venga. Entra. Ahí. Ahí, entra. Coge el bote amarillo, vete echando hostias. Corre. ¡Coño! Está ahí, está ahí. Da igual, da igual. No quiero verte. ¡Qué bonita es! Es genial, es genial. Vale, y ahora el del pájaro. Un pájaro. En 3, 2, 1. Oh, Dios. ¡No! Oye, un pájaro. ¡Qué crema más bonita! Es que salí, salí tensionada de la casa, es que ya. Te pones sulfurada. Por Dios. Qué mal vale, lo pasa, culitos, es que me encanta. Culitos en la oscuridad. En 3, 2, 1. Ahí tú sigue, ahí cucutras. Mira, como algo me haga cucú. A ver. Mira, el bebé está ahora ya pasándolo. Se ve que necesitaba primero una hostia. ¡Un culito! ¿Has visto ese culito? Sí, de los que te gustan. Un culito prieto. Hablando de culos. Arr, ahora ya. Culito ay, prieto, mía, en tres. ¿Mm? Culito prieto, 3, 2, 1. Ya, pasándolo. Se ve que necesitaba primero una hostia. ¡Un culito! ¿Has visto ese culito? Sí, de los que te gustan. Un culito prieto. Hay que cuidar vale, bien pues las nalgas. Es digno de admirar, chicos. ¿Vale? O sea, vosotros cuando veáis que hay un monstruo en un juego de terror y resulta que las nalgas las tiene bien curtidas. Oye. Eso es un monstruo que se cuida. Claro, porque ante todo hay que tener una buena dieta de monstruos, ¿sabes? Claro, es un monstruo que hace crossfit. Claro, es un monstruo fit. Claro, completa. Vale. No es un monstruo descuidado de estos que te encuentras en cualquier lugar, ¿no? Ese claro, monstruo claro, se ha claro. preparado. Es un monstruo que es consciente vale. de sí mismo y piensa, tengo que salir bien esta noche. Claro, claro. No me pues puedo dejar lo dicho, que me chicos, vean así, el jueves que viene, sorpresa. El jueves que viene, sorpresa, porque el jueves que viene vamos a saber jugar. El jueves que viene nos pasamos el juego. No lo pasamos. Es que no te creo. A ver, obviamente no nos vamos a pasar el juego. Pero... que sí, que el jueves que viene se nos va a dar mejor. Vamos a hacer la prueba. Mañana hacemos la prueba de si se da mejor. ¿Mañana? ¿Te estás comprometiendo conmigo a hacer una prueba mañana? No me lo puedo creer. Mañana hacemos una prueba. Sí, o sea, tío, o sea, ¿de qué vas? Que tú ya sabes que a mí me gusta probar las cosas. Oye, es una cita, es una cita. Ilusión, ¿qué me pongo? Ilusión, ¿no? ¿Qué te pones? ¿Qué me pongo? ¿Qué si hago? Quieres, si quieres podemos quedar y mientras quedamos y hacemos esta prueba, si quieres te pongo la cámara del móvil. Ay, Dios mío, que me voy a tener que maquillar las nalgas. Ay. Claro, te vas a maquillar. Ay, 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 ay. Yo me voy a tener que arreglar la barba, ¿sabes? Porque tengo aquí una barba de conde. Tú te afeitas y yo me maquillo las nalgas, no te preocupes. Yo creo que vale, vamos a estar bien. Vale, pero no, a ver, que no te pases, ¿vale? De afeitarte. No, me voy a dejar ya sabes así, que tú a mí me gustas lo que es tal y como suficiente... eres, barbuda. Lo que es lo suficiente como para hacerme el croissant con los bigotes, ¿sabes? Así para sí, arriba. Sí, sí. Yo lo veo bien. Eso. Sí, lo justito. Dice Alexis, a ver, ¿por qué siempre que llego están hablando de culos?
Es que es lo único que escuchas, Alexis. No es que nosotros hablemos constantemente de nalgas. Es en lo que te fijas. Tienes una fijación, Alexis. Vas a tener que hablar con un profesional. No, no descarto lo, no descarto lo de la guía, tío, pirámide, pero sin spoilers. Se abre. Chicos, cofre abierto. Todos a reclamar el cofre. Está abierto el cofrecito. Y los que estáis en Z, he añadido una predicción más. Ya sabéis que intentamos añadir predicciones según los días. Añadiréis suficientes predicciones como para que para el jueves tengáis 7. ¿Vale? Vosotros sí votando las predicciones, ¿vale? Aprovechad que estamos en directo, porque ya sabéis que solamente se puede votar en las predicciones cuando estamos en directo. Así que aprovechadlo. No, Mr. Esperma, no. Mejor no. No. Mr. Esperma también se maquilla. Es íntimo, es privado. Vale, tío, pirámide, kite, esperma, strax y spike. Felicidades, chicos, por los limoncitos que os habéis llevado. Eso sí, Mr. Esperma, si algún día te quieres maquillar las nalgas y me enseñas, pues... A ver, un poco de respeto, no os paséis fotoculo. A ver, foto, si tobillos él... todavía, ¿vale? Yo a él no le voy a pasar nada, yo voy a ser fiel, pero si Mr. Esperma me pasa mi fotoculo... Ah, haré como tú en el juego este de los huevos que estuvimos ahí sufriendo tanto, ¿cómo se llamaba? Buah, acabo de tener una idea... Hago como tú en el juego de Catherine, como en Catherine. Mr. Esperma me manda fotos de sus nalgas y yo te digo, ahora vuelvo, cielo. Y me meto en el baño a ver las nalgas de Mr. Esperma. Y luego le mando un mensaje diciéndole, no me mandes estas cosas, yo te lo he dicho, guarro. Y vuelvo a ver la imagen de las nalgas. Y luego vuelvo contigo y te digo, nada, que estaba con diarrea. Luego te voy a contar la idea que acabo de tener. Sí, me la vas a contar. Que es una contrata muy grande. Me pero gusta. La idea me mola. Me la estás presentando muy bien. Me la has vendido. Es ya. Una idea, pero cutre es de las nuestras, ¿sabes? Sí, sí, sí. Me gusta. Vale, a, pues me a lo cuentas. Nivel. No te olvides, ¿eh? No te la voy a contar ahora. Ah, ahora. O sea, ahora cuando cerremos el stream. Vale. O sea, en directo no. En directo no. Vale. En indirecto. ¿Qué es? Es que quiero que sea una sorpresa, la tenemos que meditar. Diarrea solo para tener vale. El baño. Va, chicos, pues nada, lo dicho, que cerramos ya este stream. Nos vemos el jueves, ¿vale? Porque pasado mañana vamos a continuar jugando con Amnesia y vamos a ver si ya podemos tenerlo todo listo y mejor configurado para que no hayan estos retrasos y estos mareos tan absurdos. Yo me comprometo, mañana hacemos pruebas. Mañana hacemos pruebas para que no pase lo que ha estado pasando en estos en el directo de hoy y en los directos pasados. Y vamos a dejarle para... en D-Live, en Z no lo sé porque lo malo es que en Z es súper incómodo hacer raids, la verdad, pero en D-Live vamos a dejarle una raid a Ramón, que está jugando al Crash Bandicoot Insane Trilogy, que le tenía bastantes ganas Ramón a jugar a este juego además, ¿vale? Entonces imagino que lo está transmitiendo desde la Play 4. Nos pasamos ahora, ¿vale?, a darle un saludito a Ramón todos juntos y le damos una alegría. Nos vemos hasta pasado mañana, chicos. Un abrazo enorme. Buenas y muchísimas noches. Gracias a todos por haber pasado a saludar por D-Live y por Z y por Twitch. Y por todos los lugares. Por todos los lugares. Chao.